Locked. Je me llamo Roger Bowman, yo soy el chef en el Chapla. Llegué ahora en México para encontrar las exalumnas y los 40 años de Oak Academy. Chao. Hola, me llamo Lili. Hola, me llamo Marilu. Y mi nombre es Anelí. Hola, soy Mafe. Y todas nosotras sentimos agradecimiento por la academia. Venimos de... Sí, vengo de Overbrook. Y para mí Overbrook fue increíble. Soy Diana y vengo... María Andrea Overbrook, inolvidable. Natalia Overbrook. Dale, vamos. Vengo de Dublin Oak y pues eso está muy padre. La verdad, fue increíble. ¿Por qué viniste a Gala Night? Pues para encontrarme otra vez con todos mis amigos. Perfecto, y acá tenemos a, si lo pasamos, a Manuel Villaseñor. Vengo de Dublin Oak, estaba con él, con Alonso, y pues vengo aquí a divertirme, a ver a toda la raza. Entonces, para pasármela con ganas. Mafer García, Le Chatelard, y increíble. María Andrea Aguirre, Le Chatelard, y padrísimo. Bien. Regina Calderón, Le Chatelard, formación. Cristina del Castillo, Le Chatelard, formación. Ya lo dijeron eso. Inolvidable. Soy Diego Grimaldi y fui a Clan Academy. Fue una experiencia muy buena. Y eso es todo. Soy Bernardo García y estoy en Oakland Academy. Estuve excelente. La cena de gala del aniversario de Oak, de las academias. ¿De qué academia vienes? Yo de Suiza. Sí, Suiza. ¿De Suiza? Yo igual, soy su hermana, nos fuimos a estudiar juntas. ¿Fueron juntas? Sí. Sí, fuimos. Sí, no, ya. ¿Tuvieron como profesora quién? ¿De cocina? De cocina. Ay, Chef Bowman. Ajá. Que vino, sí. Lo quiero ver. ¿Algún saludito que le quieran mandar a la escuela? A toda la escuela y a todas las niñas que están estudiando en Suiza. Sí, perfecto. A ver, elijan una palabra que defina la academia y la dicen al mismo tiempo. Gritando bien fuerte a la cámara, ¿eh? Ok. Una, dos, tres. ¡Increíble! Perfecto, gracias. Yo estuve en Overbrook. Tengo 16 años, tuve muchas experiencias porque conocí muchos lugares y muchas amigas y le quiero mandar un mensaje a Annette Pauvin Gagné, que fue la mejor Miss que pude haber tenido. Gracias. Gracias. La palabra de la academia. Nombre. ¿Qué decimos de la academia? Divertida. No sé qué es la academia. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Qué nombre? ¿Cómo se sintió? Ah, sí, las muy rancias. Bueno, me llamo... ¡No! Me llamo Silvana Ordaz y estuve en Overbrook Academy. Me llamo Alejandra y también soy de Overbrook. Yo soy Maya Gutiérrez y vine porque quería ver a mis amigas porque las extrañaba mucho. Y contar las experiencias que pasamos y todo. Pues una vez nos intentamos escapar a la cocina y estaba cerrada, entonces, pero fue muy padre. No, ay oh, no. Lo mismo. Estaban juntas. Sí, sí, estuvimos bueno, en la misma sección. Perfecto. Un saludito a la cámara. Bye. ¿Qué generación son? De 2009-2010. ¿De dónde? 2009-2010. De Chatelard. Chatelard, ok. Un saludo, ¿y qué opinan ahorita? ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien, súper padre. Pues bueno, que se la sigan pasando muy bien. Gracias. Soy de Overbrook Academy. ¿De dónde? Overbrook Academy. Un saludo a la cámara, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Se la están pasando? Ay, súper padre. ¿Qué sientes al reencontrarse con tus compañeras? Ay, muy bonito. Sí. ¿Sí? ¿Todas son de la misma generación? Sí, sí, todas somos del mismo año. Pase muy bien. Gracias. ¿De dónde? ¡Oakland! ¡Oakland!
agradezco a todos los exalumnos que vinieron esta noche a compartir la alegría de reencontrarnos. Disfruten la fiesta, pásenla bien y que sea la primera de muchas más. Que nos sigamos reuniendo y recordando los buenos tiempos de las academias. Alumnos, las academias te llevan a lo mejor. Sigue con lo mejor. A veces es muy difícil, pero lo podemos lograr. Este evento fue grande, pero más grande es el espíritu que tenemos los exalumnos para llegar muy lejos. Muchas gracias. Hola, soy Amaya Rementería, la promotora de OAK de Veracruz. Estoy encantada de estar aquí y de ver el reencuentro de tantos amigos, que en verdad más que amigos, durante un año fueron hermanos y ojalá estrechen los lazos, conserven la amistad, se frecuenten, porque las relaciones humanas, el amor de unos a otros es lo que nos mantiene vivos, contentos y felices. Ojalá de verdad conserven sus amistades. Gracias. Ah, bueno, yo soy Beatriz Escobedo de Navarro, soy responsable de promoción de la zona 5, que incluye todo el Bajío, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, etc. Tengo, como dijeron hace un rato, 21 años trabajando en esto, de lo cual me siento muy orgullosa de ver a tantos chavos y tantas chavas que han encontrado a Cristo en nuestras academias, que tienen una formación excelente y que son un testimonio de vida. Estoy muy contenta de estar aquí, de ver a tantos jóvenes, pero espero que, pues que todos se diviertan sanamente, como debe de ser, ¿verdad?, en una celebración como esta. Y felicidades a OAK, por esta fiesta tan bonita. Perfecto, Beatriz. A ver, define en una palabra el evento del día de hoy. El evento del día de hoy fue reunir a determinadas generaciones de exalumnos para festejar los 40 años de OAK International. Muchas gracias, Beatriz. Que disfrute de la noche. Gracias. No, simplemente agradecerles a todos los exalumnos que nos han de verdad enseñado tanto. Cuando vienen a la academia, ellos creen que vienen a aprender y realmente somos nosotros los que salimos con lecciones muy grandes. Yo estoy muy muy contento de haber tenido la oportunidad de participar en un evento como el de hoy, y que ser parte de la historia de OAK International es un orgullo y una gracia de Dios. Estamos súper contentos. Definiendo en una sola palabra esta reunión del día de hoy, ¿qué palabra sería? Familia. Bueno, pues soy el padre Michael Duffy, es el octavo año con las academias, 34 en legión, y siempre con un gran amor hacia las academias, porque se fundaron en nuestro noviciado en Dublín, entonces Irlanda yo creo que es, y las academias van juntos. Un gran amor para todos los chicos de Dublin OAK y las niñas también de Woodlands, en la cual he estado también capellán ahí. Es así de como un oasis de amor y de bondad, este encuentro para mí, un momento de gracia. Pero eso es toda la bondad de Dios que está presente en estos niños y niñas. Ha sido un labor extraordinario para mi propia vida también, enriquecedora, hablar con cada una de ellas, conocer sus corazones, ayudarlas y ayudarles, y hacerlos pasar por momentos difíciles, pero también momentos extraordinariamente felices también. Gracias a Dios doy en primer lugar, y a cada uno de los niños y niñas, chicos y chicas, y a cuanto tiempo que Dios quiera, estaré ahí a servicio en las academias. Amén. Soy Eduardo Morales Madrigal. Me fui a Oakland Academy en el año 2005-2006, en segundo de secundaria, y la verdad, este año fue uno de los mejores años de mi vida, si no es que el mejor hasta ahorita. Y pues no sé, aquí está Mr. Ryan, que era el director de disciplina, y el director creo que ya se fue.